este va a ser el último acto que vamos a tener con la plaza aquí, porque va a ser trasladada, así que ya es otro motivo más de medio despedida de la plaza aquí, ¿no? Al señor Ronnie Dick va a dirigirnos unas palabras, con todo gusto. Hace 75 años, a esta hora, después de 2 horas de combate que se iniciaron a las 6 de la mañana, el Grouchpé tomaba rumbo a Montevideo con una lamentable carga de 36 marineros muertos y 60 heridos. El capitán Langston tomó la decisión de ir a Montevideo a fin de evaluar las pérdidas y decidir qué curso de acción tomar. Sobre el Panzerschiff Admiral Grouchpé iban más de 1.000 tripulantes. Esos más de 1.000 tripulantes, el destino los encontró sobre un barco que, por circunstancias lamentables y que no vamos a considerar para nada ahora, que no tiene nada que ver con este acto, de la lamentable guerra que les tocó, los encontró en Montevideo tratando de reparar los daños sufridos, enterrando sus muertos, rindiéndoles homenaje. Después de esa batalla diplomática, el capitán tomó la decisión de salvaguardar a los tripulantes, trasladarlos a Buenos Aires y hundir su propia nave para evitar que caiga a manos del enemigo. Así fue el destino que les tocó: un corto combate, un par de meses arriba del barco y después de estar en la Argentina, donde ellos se sintieron, muchos de ellos se sintieron como en casa y, como les dije recién, después decidieron volver. Siempre fueron eternos agradecidos por la forma en que fueron tratados acá en la Argentina. Y también hicieron mucho por la Argentina, hicieron mucho por Villa General Belgrano. Voy a leer una lista que de todos aquellos que estuvieron, aquellos marineros que estuvieron en Villa General Belgrano, ya sea que apenas volvieron y estuvieron desde el año 47-48 instalados acá, o que pasaron años después. Después vinieron y se instalaron acá en Villa General Belgrano. Otto Schliefke, Karl Boyens, Sepp Grünert, Heinrich, Waldemar Dotzauer, Rau, Gustav Dietrich, Fritz Sander, Hans Krase, Paul Rink, Gerhard Schmidt, Kurt Elias, Fritschke, Paul Ernst, Domin y Heinz Wild. Esta gente también se sirvió de la hospitalidad de Villa General Belgrano y creo que fueron felices acá. Hay un pequeño homenaje que quiero hacer también para ellas. Ellos fueron acompañados por mujeres que también los apoyaron, los contuvieron, los esperaron o estuvieron junto a ellos desde los primeros años de que se casaron, o algunos los acompañaron después. Quiero rendirle un homenaje porque ellas también sufrieron, amaron y también fueron felices con esta gente que es gente común, fue gente común como nosotros, y que les tocó, vuelvo a usar la palabra, el destino. Y al último, muchos de ellos terminaron acá y los tuvimos mucho tiempo acá con nosotros. Tenemos hermosos recuerdos de todos ellos y espero que sigamos recordándolos así todos los años. Pedir ahora un minuto de silencio, por favor, y le pedimos a don Sánchez